Buenos días, buenas tardes, queridos amigos de Venezuela y de los que nos, nos escuchan y nos ven en nuestro programa Despierta Venezuela en vivo. Eh, bienvenidos todos hoy en día. Buen, bien buenos días, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿tú? Bien, excelente. Bueno, hoy con este este pequeño ajuste de horario, cambiando la hora eh, por un tema de, digamos de que queremos hacer un, dedicar el, el programa de hoy en, en su buena parte a el tema de lo ocurrido ayer en el Congreso y la el show. De alguna manera, que hizo Maduro en relación a la, a la memoria y cuenta. Eh, por eso hemos adelantado un poco las horas. Eh, eh, y bueno, queremos empezar el programa diciendo de que, de verdad, lo que vimos ayer fue algo realman, realmente patético ¿no? en, en el Congreso. Una cosa tan seria, tan importante que todos los venezolanos esperaban, como lo, lo es la memoria y cuenta. Tuvimos que ver realmente un show. Un show realmente eh, dan, eh, horrible, eh, para mí una burla otra vez, de nuevo, ma, una burla más al pueblo venezolano, donde de alguna manera lo que se hizo fue generar una cantidad de noticias que no tienen ningún tipo de importancia ya, muy pa, de, del pasado, como es lo de la muerte de Robert Serra, del, el señor se tomó 45 minutos, no sé cuánto, hablando de este tema. Eh, realmente cuando lo que los venezolanos no... hay ah, al mismo tiempo en paralelo, en, 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 en varias partes de la ciudad, cacerolazo masivo. Eh, en, y en sectores muy populares sectores no populares pero hubo un cacerolazo masivo mientras el señor hablaba y daba su discurso que además fue chuleteado y bueno pare usted de contar la cantidad de cosas que tuvimos que calarnos en este en este en este show que se hizo allí además de que inicialmente y Pablo y el público eh, el señor dedicó parte de su discurso a dar las gracias a muertos no muertos personas vivas no vivas o sea cualquier cantidad de cosas que de verdad son una charada Sí, eh, fue una cosa eh, de verdad dramática. La cifra, lo que, se, lo que hay es puras excusas. Venezuela será libre. La, habló mucho del tema de la guerra económica, no cuando lo, en realidad lo que en Venezuela hay es una economía de guerra. Eh, mientras él hablaba, evidentemente, colas en la calle, la, la misma circunstancia de Venezuela, total que al final no, no dio nada trascendental. Solo de que Venezuela se la encomendaba a Dios y una cantidad de cosas. Y bueno, ya vemos hoy en primera plana, Pablo. En varios de los, de de los, de los noticieros y, de, la, y de, la, de las páginas más importantes, eh, vemos las tendencias de lo que hizo ayer Nicolás Maduro en, en, en Memoria y Cuenta. Eh, que el señor cree en Dios? ¿Es ¿El señor cree en Dios? No, yo en Dios? No, realmente no. Eso es un parapeto, sabemos todos eso. Eh, ahí lo que creen es en el billete, en los, en los grandes negocios que se hacen y cómo de alguna manera se forran. Eh, esa, es la, esa es la realidad de, de los políticos hoy en día que tenemos en el poder. Poder y dinero, eso es básicamente todo, no nos da pena decirlo, eh, es así y es lo que vienen demostrando a raíz del, del tiempo que tienen ahí puesto. ¿no? Y yo de alguna manera voy a leer un poquito lo que hay en las primeras, en las primeras páginas, de alguna manera hoy en Venezuela, y, y bueno, circula, no más cuentos, Nicolás, contundente de cacerolazo retumbó en varios sectores de Caracas, eso fue, eso fue trending ayer en Venezuela, e inclusive se, 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 se hubo una tendencia muy fuerte marcada con un hashtag que es renuncia en la Asamblea Nacional, Nicolás así decía el, el hashtag ayer, eh, estuvo bien fuerte. Y bueno, mientras el señor hablaba de, de paz y de una cantidad de cosas y reencuentro y, y de alguna manera sostuvo que, que Venezuela eh, se tuvo que someter en el 2014, en el año 2013-2014, a pelear contra, el, contra los oligarcas y contra la oposición que quería tumbarlo y sacarlo del poder, eh, Venezuela en las calles era otra cosa, ¿no? Eh, bueno, y acá, según la, perdón, según la patilla, fue que... Eh, Uh, le encomendó a Dios la economía de Venezuela. Bueno, eso lo como dice. Como si Dios es, fuera economista. Eso lo dice todo, Pablo. Eh, Dios dice, ayúdate que te ayudaré, ¿no? Entonces es increíble como le deja todo el destino y la suerte. Eso es cuando tú no tienes una respuesta directa a una a una, a una gerencia que estás dando y sobre todo a Venezuela te o sea, queda grande la gerencia. Entonces tú le encomiendas esto, digamos, a, al misticismo. Bueno, o sea, vamos a ver qué nos depara el, el destino y el futuro y a ver si la ave María. Mira, y, ahí está. Sí. Ahí está el, el, el titular. Y además, sí. Ese fue el título del de diario del país de España, o sea que imagínate la imagen de Venezuela en el mundo. Es muy triste, ¿no? es muy triste y de alguna manera deja ver de verdad la inercia del movimiento, de lo que esta gente tiene atrás y de que no saben definitivamente. Ellos montan su show y se ve muy bonito y lo llenan, invitan mucha gente, hay muchos invitados, hay mucha gente aplaudiendo y tal y qué sé yo, pero cuando vas al grano y vas a la matemática, al, al, digamos, al, al saldo, el, el débele y a ver, al libro contable. Eh, ayer nosotros lo pusimos inclusive en un Twitter, el resultado es muy rojo. Ayer nosotros pusimos en un, en un, en un, en un tweet eh, en, en, que en realidad fue algo que no, nos surgió rápidamente en el momento en que este señor estaba eh, ejecutando su, su show dentro, del, dentro de la asamblea. Pusimos, eh, bueno, tengo aquí, déjenme, déjenme, estoy buscando el tweet. Vamos a ver aquí en los favoritos, en el, en el Twitter de Despierta Venezuela. Pusimos un tweet que realmente también caló fuerte, ¿no? Y era que este show no debería llamarse Memoria y Cuenta, debería llamarse Ten Memoria, Nicolás, y cuenta la verdad. Eh, eso lo pusimos ayer, estuvo bastante. fue bastante aceptado. Pero y además, bueno, lo hizo eh, vencido el plazo que le da la Constitución sí, para hacerlo. Sí, además de eso. O en sea algunas palabras. Se orinó y defecó sobre la constitución. No, y además es increíble porque el tipo tiene el tupé de levantar la, la constitución y decir todo apegado eh, en, la, en la constitución. Y él saltó por encima de la constitución, la memoria y cuenta, es una cosa que se da en un momento determinado y tiene que hacerse por una, por ley, y el señor no le importó esto, pues. De hecho, si vemos fotos ahí de, de, de Nicolás Maduro. Eh, vemos algunos tweets dentro de Despierta de Venezuela donde el señor se ve bastante repuesto, ¿no? Digamos, Pablo, bastante más gordo, descansó. Un flu más grande, la talla le aumentó. Se ve que le fue bastante. Y la boca energía. la tiene un poquito más derecha. Sí, sí, sí. No, y además la cara de. que es una cara de, de, totalmente desdibujada de alguna manera, que no denota victoria y, y positivismo, sino todo lo contrario, una derrota total y absoluta, ¿no? Hay una foto en donde los diputados opositores protestan en silencio durante el discurso de Maduro. Yo eh, me pregunto cómo hace la gente para escucharlo tres horas de ese señor. Yo 30 segundos y ya me quiero ir. ¿Cómo sí, hacen? Sí, bueno, primero que nada, Pablo, acuérdate que esto lo meten en cadena nacional y entonces el que está en su casa no le queda otra opción que verlo o poner radio. Bueno, por eso deberían vender más libros. Es correcto. Entonces, sí. ¿qué pasa? El pueblo además mantiene la esperanza de que el señor de alguna manera venga y dé una noticia positiva y resulta que eso no pasa. O sea, okay, le... Pero hablemos de las noticias que dio. No son positivas, pero. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué, ¿Qué anuncios económicos hizo? ¿Habló algo sobre el cambio del dólar, sobre el, el, reformas del mercado cambiario? ¿Qué fue lo que habló? Bueno, no, fíjate, tan es así que no quedó claro nada de lo que anunció. De que si vemos el primer artículo en elapatilla.com, no sé si lo puedes poner, le exigen que por favor al señor explique bien qué es lo que va a suceder con el mercado, con, con el mercado cambiario. Eh, dicen, eh, siguen los mismos titulares, Deuda Venezuela. Ahí está, mira, ahí lo, ahí lo tienes. Correcto, Venezolanos exigen al gobierno que aclare las medidas en materia cambiaria y fiscal. Evidentemente, muchísima gente esperando a ver qué va a pasar con el, con el tema de dólar Cadivi, ver qué va a pasar con el CICAT 2 ver qué va a pasar con el tema del que es muy importante, que es, es el cupo por internet. Si lo iban a bajar, si lo iban a subir, nadie sabe nada. Ay, mira, ahí hay una noticia que dice: el gobierno mantiene tres tipos de cambio, habrá aumento de la gasolina este año. Vamos a ver el, el, lo que dice adentro. Dice que subirá este año el precio de la gasolina y reorganizará el subsistema cambiario, dijo el miércoles el presidente Nicolás Maduro, en busca de fortalecer sus menguantes ingresos ante la abrupta caída del precio del crudo que exporta. Sí, también, también bueno, de alguna manera está corriendo la noticia que el gobierno canceló la venta de Citgo que era algo que teníamos muy pendiente todos los venezolanos, y es que básicamente ellos donde tienen ellos... Eh, por lo menos unos 12 mil, catorce mil millones de dólares para darle oxígeno a esto, ¿no? A esta sí, pero nada. nadie la quiere comprar, le quieren ofrecer dos pesos y medio porque obviamente eh, nadie confía en el gobierno y el país es, está completamente en bancarrota. Entonces, ¿tú le comprarías un negocio a alguien que está en bancarrota, no? No, no, por supuesto. No le pagarías que no. lo que vale tampoco? Por ¿no? supuesto Entonces, que. Le, le, en todo todo mundo se ríe? Sí, en todo caso, eh, siendo hablando a nivel de negocio. Eh, lo que le convendría a otro país o al que, al que quiera hacer, el, digamos, la oferta por esta estructura es comprar eso a precio de gallina flaca para tener esa eh, obviamente eso en su cartera. No, y le, pon en venta, eh, eso, Shell o BP, ponlo en venta, vas a ver cómo se lo compran en cinco minutos. Es correcto. Claro, porque son eh, empresas que dan dinero. Es correcto. Eh, bueno, de resto, las noticias básicamente... Eh, ah, bueno, Pablo, quisiera aprovechar ahorita en el segmento de preguntarte un poco, ya que ha seguido tan de cerca la noticia que está tan intensa en Argentina, es un tema muy importante que inclusive toca a Venezuela y creo que es importante que los, 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 los internautas sepan un poco más a profundidad del tema. ¿no? Bueno, a, a mí realmente todavía me, me parece irreal, me parece parte de una película de ficción que el fiscal que estaba a cargo de hacer la investigación que incriminaba directamente a la presidenta de, la, de Argentina y al canciller Jacobo Timerman con encubrir una, una, una masacre espantosa de gente en unos escombros de un edificio que fue bombardeado por iraníes. Eh, que se muere poquitas horas antes de entregar su, su informe, cuando volvió de Europa a propósito para entregarlo cortó un viaje que tenía con su hija en, en, en Europa, eh, lo cortó, volvió, estaba entusiasmado, se fue a todos los medios, habló la noche anterior a entregar el informe aparece muerto en la bañera de un disparo en la cabeza Wow sí y... lo peor de todo es que ok es una tragedia espantosa, el gobierno sale. Al día siguiente, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de investigación, sale a decir que fue un suicidio. Pero eso no es todo. Al día siguiente de ese, la presidenta sale a decir que no fue un suicidio. O sea, a ti no te parece que al argentino por poco lo insultan, lo, le dan una patada en la cabeza, lo sopapean y la gente ah. Eh, es la presidenta. Me parece, me parece irresponsable, primero, desde, primero que se ponga una presidenta de un país a opinar sobre algo que no sabe. Eso está en car a cargo de la justicia. Suponte que el tipo lo mataron, ¿sí? Se puede decir que lo mató la gente que no quería que saliera el informe, se puede decir que lo mató gente que quería implicar al gobierno en el asesinato de él, que eso es lo que dice ella, que esta, esta, esta conspiración de Nisman fue que no lo sabía, fue el asesinato de él, lo que le hace más daño al gobierno, y no el informe que él iba a presentar. Fíjate el juego de psicológico que hay detrás de todo esto. Entonces, Cristina Kirchner tuvo a sus grandes pensadores detrás de este artículo que escribió, que además ella no lo escribió porque obviamente no sabe escribir también, eh, y publican diciendo que los argentinos son los que están equivocando, que ¿por qué ella, que es la presidenta de la Nación, va a matarlo a Nisman si obviamente iba a ser la primera sospechosa? Correcto. Sin embargo... Ahora, la conspiración de Nisman, que lo iba obviamente a terminar, que iba a terminar perjudicando al gobierno, no era el estudio que habían hecho y la investigación que habla de escuchas telefónicas en donde implica directamente a la presidenta. No solamente eso, el New York Times, que tú sabes que no publica cualquier cosa ni publicó un artículo hoy que destroza a la presidenta de Argentina y le, le quita toda credibilidad, diciendo que la mujer realmente. En lo que aparece en el, en el informe, porque el informe fue, fue presentado, fue abierto, fue presentado, sacado a los periódicos. Yo leí gran parte de ese informe porque no podía creerlo. Todavía estoy, estoy sorprendidísimo, en donde habla de que ella estaba completamente involucrada en un plan que no pudo llevarse a cabo porque la Interpol no le permitió al Gobierno argentino levantarle la alerta roja contra algunos funcionarios iraquí, iraníes que eh, estaban siendo implicados en la, en la eh, bomba de la AMIA hace 20 años que mató a 84 personas. Entonces, si no hubiera sido porque la Interpol le dijo: No, no, yo no le levanto hasta que no haya una investigación que me demuestren que esa gente puede viajar, si no hubiera sido por eso, todo hubiera cambiado. Entonces, este NISMAN que iba a revelar este, este horrible suceso de encubrir, lo que estaba haciendo el gobierno era negociando con Irán porque ellos querían que a cambio de levantarle estas alertas rojas y sacar al gobierno de Irán de este complot para matar a, a, a esta gente que son de la comunidad judía, a cambio de darle petróleo y eh, obviamente mucho dinero de por medio, eh, en intercambio para hacer negocios con eh, granos y con otras cosas que Argentina le podía dar. Entonces, era todo un negociado, pero todo se, se malogró porque la Interpol no le quiso hacer caso a este... Pedido seguir de la Cancillería el juego, de el juego, sí. para, para levantarle el, el pedido de que le sacaran las restricciones de, de viaje. Esto es una trama muy grande, pero lo peor de todo esto, la peor tragedia de todo esto, es que al pueblo argentino lo siguen sopapeando, le siguen dando duro en la cara, le siguen insultando, le escupen la cara, y la gente se saca la saliva y sigue caminando. Sí, parece. Este que... gobierno hace lo que quiere. Le han robado, así como el gobierno de Venezuela, le han robado miles de millones de dólares. Y la gente sigue yendo a, a, a tomar el cafecito, tomando la cervecita, hablando sobre chismes de la televisión. No les importa nada. Y va a seguir todo igual. Sí, sí, Pablo. Y eso ha sido el común dominador de Latinoamérica en los últimos años. Yo creo que hace muchísimo tiempo, data de muchos tiempos. El, el, el ser humano se hace habitual. Se hace hábito una costumbre después que se le implanta por más de 20 días. Entonces pareciera que los pueblos de alguna manera eh, o no les importa o, 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 o la nobleza es extrema, que no lo creo. Pero yo te digo una cosa, Pablo, eh, el sentido común en la, en la comunidad y en el pueblo lo hay. La gente no es tonta, la gente sabe lo que está sucediendo. Yo creo que esto es un, un golpe durísimo para todo lo que, lo que es el partido de, de la Kirchner y definitivamente esto la va, la va a desmejorar políticamente y la va a desfigurar, sin duda alguna. Mira, mira... No, ahí se pasó la portada. Déjame que vuelvo. Esta es la página web de Cristina Kirchner. Mira. Está dentro de una de las peores crisis políticas de toda su presidencia, ¿sí? Pone estas fotos, obviamente que son viejas, pero hay una foto de hoy en donde está celebrando. O sea, ni siquiera tiene el tacto de respeto, para, ¿no?, Por Para lo que está sucediendo. Mesurarse un poco y decir, bueno, bueno, vamos a vamos a tratar de bajar un poquito el mensaje para que la gente no piense que me estoy burlando de ellos correcto no 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 pues es increíble medida. voy a pasar a esa portada que te estoy mostrando de hoy para que la gente vea hasta dónde puede llegar la impunidad y, y pensar que estar uno encima de, de todo el mundo de, de, de burlarse de todo el mundo entonces ni siquiera es capaz de sacar de, de su página web la primera imagen que aparece en donde muestra cómo está celebrando con las copas levantadas ahí mira está. Ahí está. Eso es la primera imagen que se ve. Increíble. ¿eh? En una crisis política y, y, y de moral enorme dentro del país. Es un la show. gente entra y ve eso. Y luego, lo peor de todo es que aparece la señora diciendo, mire, acá están las dos, dice, Amia, otra vez, tragedia, confusión, mentira e interrogantes. ¿Sí? sí al ladito, correcto. ese es donde dice que fue un suicidio. Uh -huh. ¿Ok? Al ladito, en esta que está al lado que dice Amia y la denuncia del fiscal Nisman, es donde dice que no fue un suicidio. ¿No? Increíble. Entonces, yo te muestro el texto de eso. Ahí está, mire. Entonces, acá dice, muy clarito, dice, el suicidio, que estoy convencida no fue suicidio, después del día anterior, o sea, ni siquiera se sabe callar. Ese es el problema cuando uno piensa que tiene el poder por encima de los demás, por encima de su propia gente. Que está, esa es, ese es su, su tiranía. Sí, es y, la no, tiranía y, Pablo, de y, y ahí eso que está diciendo es un punto importante porque fíjate tú, eh, este tipo de personajes históricamente se, se llenan tanto de poder que olvidan la dinámica de un país completo. No, se olvidan de la moral. De todo, se olvidan o sea, no absolutamente importa, de todo. Como que tú estás encima, entonces tú dices. Eh, bueno, hoy voy a denunciar eh, cualquier cosa. Entonces, no, 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 y no, y caen como un limbo mental y al final del día los viene arropando una crisis y una cantidad de cosas y se los come esa crisis, esa inercia al final, por eso es que no perduran, porque están bueno, envividos en su poder de alguna manera, bueno. No perduran. Pero no perduran. Diez o sea, años esta mujer, quince bueno, años el chavismo. Pero si no lo perduran. comparas con gobiernos democráticos y con sistemas ya implementados, coño, estamos hablando de que, de que al final caen. A nuestros pueblos, eh, los pueblos están acostumbrados a que los maltraten los maltraten sí, los maltraten, los insulten los escupan los traten de idiotas y la gente ah y luego va a la urna porque le ofrecieron cinco mil pesos de argentinos que son 500 dólares eh, porque tener tienen 14 sí, migajas, migajas, claro, mi gaja, mi porque mi claro, al final lo único que les importa es comer. Es verdad, lo único que importa para mucha gente es comer. Yo lo entiendo, ¿sí? Lo que pasa es que esa gente no piensa que con una mejor economía, con un mejor estilo de vida pueden comer mucho mejor y vivir mucho mejor. Claro, no claro. no se trata de conformarse, la vida no es conformarse, es si mejorar conforma y evolucionar, la, claro. claro. si se conforma la gente se vuelven robots, así es, que solamente con que le cambien la batería funcionan bien. No, 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 y que vamos a estar claro, esta gente son tienen un equipo atrás que saben cómo manipular cómo de alguna manera tienen medido completamente la conciencia y lo que lo, cómo el pueblo piensa y ellos mane, manipulan esto a su antojo y, y arman lo que quieran armar arman un circo enorme mediático que puede más que cualquier otra cosa además de las migajas que le dan al pueblo para que se conforme mira Pablo me preguntaste sobre las noticias más importantes te tengo un resumen y a todos los televidentes que nos están a todos los internautas que nos ven Dale. un resumen lo voy a leer eh, bueno esto, son líneas cortas pero lo voy a leer rápidamente no Noticias del Día Despierta Venezuela en vivo. Eh, viene vía un gran amigo que tendremos en el programa próximamente. Se llama el señor Mario Abate Liotti. Y, y son estas. Tres tipos de cambio regirán en el 2015. Se mantendrá el dólar a 6.30 para medicinas, alimentos y un sistema cambiario con esquema de subastas y un tercer mecanismo a través de las bolsas públicas y privadas. Esto es viejo, amigo. Aquí no tenemos nada, nada, nada nuevo. El presidente anunció aumento del 15% del salario mínimo para el primero de febrero, me da risa cuando la inflación está por, por encima del 70%, ese aumento del 15%, señores, no hace niñez, para que lo sepan y lo tengan claro. Eh, el aumento ya incluye pensionados, afecta al tabulador salarial y es independiente el aumento del primero de mayo. El mandatario convocó a debate sobre el precio de la gasolina, Mauro dijo que Dios proveerá en referencia a los recursos que harán falta en el 2015, señor, qué burla, qué cachetada. Esto es inaceptable. Esto de verdad. Pero ¿tú ¿tú ¿no te parece burla y cachetada tener que hacer cola todos los días para conseguir lo básico? ¿No te parece que si la gente se aguanta hacer una cola puede aguantarse cualquier estupidez que diga Maduro y sus secuaces? Bueno, no sé. Yo no, yo no estaría tan seguro de decir eso, Pablo, porque jugar con el hambre es muy delicado. ¿El hambre no tiene que o ver sea, con hacer cola? Sí, pero lo si que te tú quiero quieres decir... quieres comer y tienes que hacer una hora y media de cola para conseguir un, un pollo para, o arroz para llevar a tu familia, ¿tú no te enojas? No, por supuesto que me enojo, es lo que te quiero decir, estoy de acuerdo contigo, que tan es así, te digo, ¿qué pasa si pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y no consigues alimento y sigues en las colas? ¿Cuánto tiempo eso el pueblo lo aguanta? Porque cuando uno tiene el estómago vacío, hermano, y no ha comido... Uno se pone de mal humor, uno es capaz de hacer, mucha gente es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, jugar con el tema del alimento y la medicina es delicado, muy delicado. Bueno, pero la gente lo está haciendo. Sí, no, Y tal vez, eh, ¿qué pasará en las próximas elecciones? No sé. Es correcto. Bueno, seguimos aquí. Eh, el presidente reiteró la solicitud de implementar captahuellas y tarjetas de abastecimiento. Por orden del presidente de inspección de distribuciones y mayoristas, comenzará este jueves. Capriles, nada de lo que anunciaron soluciona la crisis. Desde octubre no hay convocatorias de, al CICAT 1 y el retraso de la liquidación y sigue el retraso del, 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 perdón, el retraso de la liquidación de divisas. Asamblea Nacional aprueba condiciones para la emisión de deuda pública durante el 2015. Petróleo venezolano, señores, oigan esta noticia, cerró en 38 dólares el barril. Do, nuestros diagnósticos, y lo hemos dicho por las redes hace más de seis meses, inclusive creo que antes, a través de un estudio que tenemos de Harvard, es que el barril pudiese tocar los 11 o 12 dólares el barril. Señores, si esto sucede en Venezuela, yo, yo no, no voy a decir más nada. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Eh, Venezuela es la segunda tasa de IVA más alta entre los países de la OPEP. Fondo Monetario Internacional prevé caída del 7% de la economía venezolana en el 2015. Médicos del Hospital de Mérida no cuentan con insumos. En menos hospitales faltan proteínas, lácteos, verduras y frutas. Velázquez, suspensión electoral en SIDOR, en ensayo y para detener otras. Bueno. Tengo un sinfín de resúmenes, no la quiero leer todo, porque se nos va todo el tiempo ahí. Voy a seguir viendo un poco. Eh, ah, gobierno asegura de la derrota de las colas, señores. Eso quiere decir Ajá. una muy buena noticia para todos. Están subiendo los contenedores, me imagino, de La Guaira y de Puerto Cabello, vía los almacenes para suplir a no sé cuántos supermercados. Por favor, señores, no crean. No, para, ahora dicen que hay una nueva profesión: hacer cola. Sí, es una sí, profesión, sí. hay gente que lo está haciendo profesionalmente y que paga... No, no, ahora es un negocio la cola, claro. es, es un negocio institucionalizado ya en Venezuela. Okay. En la cola se juega dominó, en la cola se habla de política, en la cola se venden cosas, en la cola se revende lo que compraste cuando hiciste la cola para entrar al supermercado y comprar el rollo de papel toalé. O sea, somos unos personajes, definitivamente el gobierno juega con eso. Jonathan, ¿qué pensarías tú si un premio Nobel de literatura dice que eres... Una gentuza inculta, manipuladora, farsante e incompetente. Si a ti te dicen eso, un premio nobel de literatura, ¿tú cómo te sentirías? Wow, mira. Bueno, mira esto. Sí, sí, es de Vargallosa. Qué bueno que lo pones, Pablo. Eso fue para. Mira eso. Lo... Si a ti te dicen eso, ¿tú qué piensas? ¿Que tal vez este señor, premio Nobel de Literatura del 2010, tenga razón? Bien. Bueno, evidentemente... Yo me escondo en mi casa y no salgo por una bueno, semana. Bueno, yo creo que esta gente, y eso es lo que tenemos que saber leer nosotros, esta gente le gusta que este tipo de noticias... A ellos no les importa su personalidad y, y, y lo que opinen de ellos. Bueno, la mitad de ellos no, no las él, entienden, no sí, saben lo que es farsante. Sí, no saben, y, y vergüenza no sabe que se escribe así, con la Claro, y tal, claro. Y toda la cosa. El tema es que eh, esta gente juega esto, Pablo, y es un show mediático que a ellos... Sí, a lo mejor nosotros no lo, no lo vemos ahorita, pero... Este tipo de show mediático, lejos de perturbarlos o dañarlos, les gusta. Uh -huh. Es increíble, a ellos les gusta todo este tipo de juego mediático, para ellos es, es amazing, es increíble y es bueno y no les importa y se ríen y bueno, pero esto es una vergüenza, evidentemente como venezolano y a nivel internacional y nacionalmente hablando, esto a mí me da nos da nos tiene que dar mucha pena. Eh eso lo puso en Twitter. Ah, mira, aquí con el volviendo al tema de. Ah, ok, fue por Twitter. En caso de Argentina, dicen, el 70% de los argentinos cree que el fiscal Nisman fue asesinado. Eh, o sea, imagínense usted, ya hay un consenso a nivel nacional. Mira, eh, ahí está la cuenta de, de este señor. Correcto. Ah, no tiene muchos seguidores. Vamos, podemos ayudarlo, ¿no es cierto? Podemos adoptarlo. Vamos, vamos a decirle lo... a la gente que sigue a Despierta Venezuela que siga a este señor. Yo voy a empezar a seguirlo a partir de este momento. Ahora lo voy a buscar en mi teléfono. Pero este señor realmente necesita ser escuchado porque como te digo no, Para mí es una institución wow. o sea, el, el señor Mario Vargas de imagínese cuántas cantidades de libros y, y es, es una institución completa y absolutamente eh, bueno imagínese este robo masivo dentro de la universidad del estado en qué eh, que más Evo Morales jura tercer mandato con, con ritual Inca eh, bueno pare usted de contar están pasando muchas cosas además de que es importante y no lo hemos mencionado Pablo el mensaje de, a la nación de Obama eh, de alguna manera dando ese sí dio memoria y cuenta eh, a ese, ese hombre se sí habló de y, y además de, de tantas cosas que están sucediendo, digamos que los números en los Estados Unidos hoy en día, dentro de todo que, de lo, que, lo que él ha tenido que tomar Obama y lo que, y lo que él tuvo que to tomar como gobierno, y bueno, lo, los alcances que ha tenido a nivel positivo en los números hablan por sí solo. ¿no? Eh, ¿Qué más dice por acá? el bueno Windows 10 permitirá jugar Xbox One en la computadora después podemos <laughs> dedicar un segmento tecnológico que quiero dedicarle en Despierta Venezuela a, eh, también una parte del segmento de lo, del programa a todo lo que está trending a nivel tecnológico creo que es importante que lo sepan eh, ayer en mi primer programa Pablo me acuerdo que hablamos de las organizaciones que teníamos nosotros dentro de Despierta Venezuela que son más de 700 que están activas yo voy a poner ahorita un poco las listas de lo que tenemos eh, como organizaciones en la cuenta de Twitter de Despierta Venezuela para que vean un poco eh, ya va que estoy buscando acá en internet acércate un poquito a la computadora para adelante tuyo sí ponte adelante tuyo la computadora ay está acá está si bien no hablas afuera del micrófono y la gente no escucha ok, perfecto dale bueno aquí tenemos estoy buscando acá en el, el, el internet está un poco vamos a ver si logro que no me ha vuelto el internet bueno, mientras te, te entra al internet, yo quería preguntarte eh, cuál ha sido la reacción de la gente con la que tú has hablado acerca de los anuncios del discurso que dio este señor ayer. Mm. O sea, en pocas palabras, ¿cuál fue la reacción general de la gente? ¿Más basura de la de costumbre? ¿Tal vez alguna de las cosas que ha dicho pueden ayudar a mejorar el estilo de vida de la gente, el estatus est eh, de la vida de la gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido la reacción brevemente? Te voy a decir tres palabras clave. Que es el consenso generalizado. Dio risa, o sea, risa, burla y, y paja. Y ridículo. Y paja, y paja. Inclusive por ahí están rodando fotos de, de, de no sé si de Bocaranda o que por ahí vi, donde ponen un cerro de paja y, y todo el mundo dándole rituida a eso el cerro de paja. Total que al final fue más de lo mismo. Eh. Seguimos con el tema de la burla en Venezuela y bueno, yo ni voy a perder mi tiempo con los internautas en eso porque ya ellos están claritos de lo que está sucediendo, hoy siguen las colas, hoy sigue lo mismo, hoy sigue el desabastecimiento, sigue el mismo problema del día a día del venezolano, el 2015 pinta realmente duro y, y bueno, hay que tratar de, de apoyar a toda esta gente, Pablo, como siempre bien lo decimos, darle ventana comunicacional, ayudar a los estudiantes, ayudar a la sociedad civil, unir a la sociedad civil. Eh, y empezar a trabajar en pro de la unión en Venezuela en, en sociedad. Eh, ver muy bien de cerca qué hace la oposición, no creer en cuentos de camino del gobierno y estar siempre pendiente y atentos de lo que pasa el día a día en Venezuela. Mira, hablando de Bocaranda, acá está en la, la página Runrunes de él, dice que son las cinco noticias más importantes de esta hora. Ah, ah, las leo brevemente. Dice: En revolución no hay paquetazo porque siempre vamos a preservar la felicidad del pueblo. Luego, productores venezolanos de carne recibirán insumos de agropatria. Vicente, Luis Vicente León, la crisis es tan grave que anuncios de Maduro son insuficientes. Gobierno Nacional prevé 30% de aumento en producción de varinas. Soto Rojas, el gobierno sigue garantizando política de seguridad nacional en el país donde hay más asesinatos que en cualquier otro lado del mundo. Mueren, creo que 400 personas por día. Bueno, estamos llegando, ya creo que sobrepasamos la cifra de los 295 mil muertos en lo que va eh, de, este re, de este régimen. Y así todo, la gente todavía sigue. Es correcto. En las casas. Eh, bueno, porque es que no tiene que a entender, las calles. Pablo, el, este tipo de cosas y la delincuencia se ha convertido en un gran negocio en Venezuela que juega a favor del gobierno y en contra, evidentemente, de la sociedad. Pero es un gran negocio, de alguna manera, que este caos exista. Uh -huh. Eh, Jonathan, bueno. nos quedan dos minutos de programa hoy vamos a hacerlo de media hora y cargarnos para el próximo eh, cuéntanos lo que querías lo que estabas buscando, ya lo encontraste bueno, no, tengo un poquito de problemas con, con el internet acá está un poco lento, pero lo que quiero decir es que, se, que nos sigan por Despierta ven en Twitter y hay, hay, hay una, hay, yo voy a poner el tab donde dice list y se van a buscar una, un grupo que se llama Fundaciones y Organizaciones, por favor le pido a toda Venezuela que se metan allí, ahí hay mucha gente activa que puede ayudar, que está localmente en Venezuela y puede atender muchísimas de las necesidades eh, que tiene el venezolano hoy en día. Entonces utilicen esa herramienta porque creo que por ahí pueden, de alguna manera si tienen insuficiencia de cosas, si necesitan algún tipo de ayuda y no tienen la entidad del gobierno que respondan, hay mucha gente ayudando a través de estas fundaciones, entonces sería bueno que las vieran. Y bueno, que participen en el programa que empiecen a hacer sus denuncias, que nos manden sus videos. Eh, nosotros somos aquí totalmente cerrados con el tema de la identidad de la persona, el que no se quiere identificar no se identifica. Mándenos el material a través de info arroba .org y nosotros mantendremos privada su información, pero sí nos gustaría que ustedes en vivo con sus celulares tomen fotos de las colas, tomen video de las colas. Si ustedes quieren convertirse en reporteros de personas que están viviendo momentos muy malos, bueno, tomen el reportaje, envíenlos por email grabado vía de su móvil y nosotros con gusto lo sacamos en vivo, en vivo para que todo el mundo los vea. Que, brevemente, cuéntale a la gente que no conoce tu organización De qué se trata y cuál es el objetivo principal Bueno, sí Despierta Venezuela lo venimos diciendo Una organización eh, apegada a los derechos y valores de los, de los principios de los derechos humanos eh, Lo que buscamos básicamente eh, unión eh, Trabajar a nivel social por todo el pueblo Por todo lo que le acontece No, somos, no pertenecemos a ningún partido político Pero sobre todo pertenecemos a Venezuela por, por encima de todas las cosas pertenecemos a Venezuela La agenda de nosotros se llama Venezuela Y lo que queremos es buscar unir a esa sociedad que está tan desunida, unirla y de alguna manera ventarle, eh, brindarle a todo el mundo ventana comunicacional para que nos escuchen, para que tengan por don, por un, otro medio, otra ventana por donde hablar y bueno, de alguna manera servirles como motor de unión. Eso es básicamente lo que nosotros buscamos, todo, siempre en positivo, sin dejar, de montar la, sin dejar de mostrar las realidades. Gracias de verdad amigos por todo y nos vemos en un próximo espacio.